Hola. ¿Pero qué te pasa? Si no quieres... Ay, perdón. ¿Llevas tú la maleta de Mickey Mini? ¿Que no quiere que vaya su hermana en el carrito? Buenos días, cuchupletillas. Son las 4 de la mañana y no veis con qué energía se han levantado estas niñas. O sea, es increíble. Pero bueno, por lo menos ellas tienen energías que a nosotros nos falta. A ver. Tenemos muchas maletas. Nos tenemos un montón. No queremos. Queremos mucho caminar, que no podemos hacerlo. Bueno, cuchufletillas, estamos esperando a un Uber que hemos cogido y ahora viene mi momento crisis en todos los viajes, ¿vale? Es este momento desde mi casa al aeropuerto. No sé si os pasa, pero yo ya me empiezo a rayar si llegamos, no llegamos, si cogeremos el vuelo a tiempo, si no lo cogeremos. En fin, como casi una vez perdimos un vuelo, yo soy muy raya para estas cosas y ya pues me pongo loca perdida y es como que ya quiero estar allí, ya quiero pasar el arco de seguridad y todo ese tipo de cosas y me pongo súper mal. ¿Así? Como que lo necesito. Va a ser el primer vuelo, ¿eh? Sí, ya será el primer vuelo. De Mini. No. Vaya. ¿Por el año pasado mía? No, de... Ah, sí. Dentro del aeropuerto ya hemos pasado lo que es el arco de seguridad, que la verdad es que está genial. Hay como una zona habilitada, o sea, como una cola especial para familias, entonces no esperas nada, es como que te cuelan por ahí. Y está genial, porque la verdad es que se nota que es verano, porque esto ahora mismo son las 5 de la mañana y está de gente a los topes. Y estas niñas siguen con una energía... ¿Por dónde, Martina? ¡Hola! ¡Estoy en la canción! Esta la he visto porque estaba chulo. ¡El avión! ¿Está ahí un avión? ¡Sí! ¡El avión! Pues nada, ya vamos a coger el avión. ¡Qué emoción! Martina está súper emocionada, ¿verdad? Vas se va a dormir ahora en el avión. Sí. Cuidado, vamos a avanzar, Martina. Venga, segundo intento. Bueno, cuchufletillas, pues ya dentro de nada va a despegar el avión. Yo ahora mismo estoy en una fase de que me estoy muriendo de sueño y creo que los cuatro vamos a caer ahora mismo y vamos a echarnos una siesta hasta llegar a París. Las niñas, dice Martina que no se quiere dormir, pero estoy segura de que en cuanto despegue va a caer así, porque está reventada. Y ahora mía está como empadrada, pero bueno, Johnny. Ah, son 5 minutos de gloria. Ya está bien. Me fue un montón con ella. Yo también me lo merezco. Yo también me merezco su cariño. Toma, por acá este tío también. Y estos chicos todos van con camiseta de Mickey o de Minnie, menos yo. Yo no voy preparada. Todavía le queda, ¿no? Ya hemos recogido el carrito porque aquí no te lo llevan hasta arriba el avión,
las medidas de seguridad de París te lo dejan abajo en cinta. Y ahora tenemos que coger el autobús que nos lleva a Disneyland. Vamos a coger el Magical Shuttle. Ya hemos cogido el autobús Magical Disney. Magical Shuttle, vamos. Magical Shuttle o algo así. ¿Lo pone por ahí? Bueno, no lo sé. La cosa es que ya lo habíamos cogido Magical con el Shuttle. Magical Shuttle. Bueno, la cosa es que ya lo habíamos cogido con el viaje, así que nada. La otra vez. Te sale aquí 56 euros. 56 euros, igual que allí. 23 euros el adulto. Pero lo deja ya pagado. Hasta los 3 años también pagan, ¿eh? De 3 a 11 son niños. Así que nada, Martina está un poquito tontorrona porque se ha dormido en el avión, mi chica. Pero vamos a Disney. A mí es lo que más me cuesta ya. Una vez que llegue al hotel, es un descanso total. Aquí sí, Martina. La verdad es que hemos ido bastante bien hoy todo el viaje. Sí, hemos ido durmiendo. Tú no, tú sí. Yo también, prácticamente. Pero menos. Porque la Marti quería unas aceitunas. Nos hemos comido en el avión malas como Caín. Mía. Señora, ¿va usted a Disneyland París? Tampoco. Aquí de teta. Eso, no sé cómo terminaremos el día. De momento estamos agotadísimos. Pero eso, llegas allí y te activas. El Hotel Santa Fe, nuestro hotel de este año, Marti. ¡Ya hemos llegado a 8 platillos! ¡Qué ilusión! Bueno, este año hemos venido al Santa Fe, que está así ambientado en Cars. Porque el año pasado estuvimos en Cheyenne, pues para cambiar. Así que vamos aquí. Está súper chulo, ¿verdad? Sí. Hola, montón. Mira, Martina. A ver ahora. ¿De Cars? Uf, mala pinta. Ay, bueno, me voy a ir poniendo. ¡Oh! Muy, muy mala pinta. A la mujer. Sí, sí, hombre. Tu chupletilla, mira. Toda esta cola que hay, que bueno, que va haciendo zigzag, zigzag, es para hacer el check-in. O sea, flipar. ¿Te haces pis? Que te veo moverte mucho. ¿Te haces pis? No, no, se ha hecho. ¿Seguros? Luego por aquí hay un Starbucks, lo estoy leyendo. Hay baños. Y hay un restaurante y bar. Luego os enseñaremos mejor. Después de un check-in larguísimo. Sí, hemos tardado como una hora y poco en hacer el check-in. Mío se ha quedado dormido otra vez. Martín, vamos, cariño. Y Martina ya está con energías, ¿verdad, mi amor? Para ir a Disney. Y esto está chulísimo. Venga, mi vida. Y estamos en el edificio 14. Este es el 20. Ya. Wow. ¡Ay, tenemos una entera! ¡Anda, qué chula! ¡Hola! Pues me gusta más esta. ¡Cómo mola! ¡Guau, qué chula el baño! Ahora os enseñamos. Bueno, bueno, pues nada más entrar. Os enseño la habitación. Okay. Tenemos a mano izquierda una especie de burro para poner perchas y colgar la ropa, una caja fuerte, y luego a mano derecha el baño, que está súper chulo. Mirad qué espejo más chulo, un montón. Y nada, pues aquí hay un secador, el lavabo, cleaners, toallas, el toilet, luego los jabones de Mickey, que estas cosas es que nos encantan, esas tonterías. Una bañera que está genial para que las peques se puedan bañar bien, y una cortinita. Luego tenemos este pequeño recibidor. No llores, papi. Y cómo mola, mola un montón la habitación. Pues me voy a poner a esta cama para que no hay mami aquí. ¿Vas a dormir con Mía? Sí. Mira, bueno, pues luego tenemos este mueble también con un espejo que es un cono. Que mola un montón. Y la bombilla que es un cono. Sí, la ¡ay! Tele, este pequeño sofá, las cortinas que dan a la calle. ¿Veis? ¡Oh, calina, no, papá! Y luego esta cama de matrimonio y las literas para las niñas. Pues está guay, ¿verdad? Mola un montón.
Porque tiene que hacer zapatillas y nos vamos a pillar a Disney. Zapatillas, me gusta un montón, la verdad. La... A mí lo único es lo del aire, El aire, lo único. Yo creo que no, no va a hacer calor. ¡Mirar cofletillas! Buah, está ya destrozada la cama. ¡Mirar cofletillas! ¡Mirar cofletillas! Oh, ¡mira! Oh. ¡Mira! ¡No puedo respirar! ¡Mira quién se ha despertado! ¡No puedo! ¡Ya! ¿Sí puedes? Venga. Pon un pie aquí, ahora. ¡No puedo! Sí puedes, mira. Pon la mano aquí. Y pon un pie arriba. Sube un pie. ¿Has visto cómo ves que puedes? Toma ya. En mi cami. Vas a dormir ahí arriba con lo que te mueves. Aparte de abajo. Seguramente ahora vayamos a Disney Village. Que ya en los vlogs del año pasado de Disney, pues os explicamos más acerca de Disney y todo. Pues, todo cómo funcionan los parques y todo ese tipo de cosas. Os damos consejos. Y pues os interesa ir a echarlos un vistazo. Y nada, pues eso, vamos a ir a la tienda, o sea, a la tienda. Vamos a ir a la zona del Village, que ahí hay restaurantes y tiendas y tal. Y vamos a ir a comer. Y luego ya entraremos al parque porque ya se ha hecho súper tarde. Es que hemos tardado un montón, o sea, había un atascazo impresionante del aeropuerto a Disney. Porque yo creo que era también la hora de que la gente entraba a trabajar y había un montón de tráfico. Y lo que hubiese sido un trayecto de 25 o media hora se ha convertido en una hora y media, o sea, una verdadera pasada. Y luego cuando hemos venido aquí al hotel, habéis visto que hemos hecho un check-in de una hora y pico. Así que una pasada, una pasada. Ahí está Tamara haciendo cosas que es cambiar a Mía, que no lo estoy enfocando. Y estaba yo mirando así para arriba, viendo la ceniza de arriba o como se llame. Y he visto esta matrícula TJ7. TJ7, o sea, la T de Tamara, la J de Honey y 7 del día que empezamos. Se lo miro, siempre se lo miro. Luego lo de 75 es los años que duraremos. Para no deciros. Ay, ¡ay, socorro! Para no hacer el mismo o los mismos vlogs que el año pasado, aparte de la habitación es diferente, ha habido un cambio. ¿Lo has dicho tú? No sé. Ha habido un cambio que es que esta vez la tarjeta de la habitación es también la tarjeta para la entrada del parque. Sí. Está muy chulo porque llevas todo junto y no está tan chulo porque no te vas a llevar el recuerdo de la entrada. Sí, te lo llevas. ¿Te lleva la tarjeta? Es verdad, porque está con nombre y apellido. Sí, no, sí, te sí, la sí. llevas, ha dicho que te la llevas. Ah, vale, fantástico, pues mira. Mira, equivocado. Y también la tarjeta es esta. Mira, que pone Magic Packs. ¿Pone DNI o algo? No, pone... No, pone el Fast Pass, que son las maquinitas estas para... Que te sirven para entrar a una atracción a cierta hora sin hacer cola. Sí, es para el hotel. También la máquina de refrescos te da un refresco al día. Sí. O una bebida caliente. Y si tenéis, o sea, comidas y tal, pues también. Papi, las reservas me pones y todo algo. Eso. Me pones algo. Venga, me la juego. Voy a encender la tele y digo que te voy a poner Disney Channel. Disney. Estamos encendidos ya. Bueno, ahora nos toca pasar la seguridad. La pasaremos. No llevamos armas. Bueno, cochabletillas, ya hemos entrado a Disney. Estamos en el Disney Village. Y lo primero que vamos a hacer es comer. Porque como os hemos comentado antes, tenemos mucho hambre. Mucho hambre, vamos a estar. Bueno, es que es hora ya, es hora número 20. Sí, de todas maneras es que como decía Jonathan antes, tenemos como una especie de jet lag. De habernos despertado demasiado pronto, haber desayunado muy pronto y tal. Pues a las 11 como que teníamos hambre de comer. Y vamos a comer en este pedazo de McDonald's enorme, pero que va a estar lleno de gente. Porque claro, dentro de lo caro, pues McDonald's es lo más barato de Disney y todos pues acabamos aquí. Comido, vamos a entrar a la Disney Store. Nos encanta. Y encima están en rebajas, o sea, locura total. Yo quiero un disfraz para Mía. Mira, Mía. Mira. Mira. ¿Te gusta más este o este? Vais a flipar con la pedazo de oferta que acabo de encontrar. Mirad, los vestidos de princesa a 7 euros cada uno. O sea, me llevo dos. Me llevo el de Blancanieves y el de Cenicienta. Flipáis. Vamos, una ganga, no me lo creo. 7 euros un vestido de princesa. A ver dónde está Jonathan.
Eso sí, estaban difíciles de encontrar, ¿eh? Estaban escondidillos. A ver, este año, ¿qué orejas nos vamos a coger? Estas horas que nos cogimos el año pasado, que estaban, si no recuerdo mal, a 14 euros. Sí, a 13,99. Luego están estas que son iguales pero invertidas las orejas, o sea, los colores. Luego está esta de Brilli Brilli. La verdad es que también mola un montón. Esta será más cara. Esta a 16,99. Luego están estas que son las de fantasía a 19,99. Las de Chippy Chop. Mira, esta es la de Lemon. Que también están a 20 euros. Me gustan mucho estas. Que están a 16,99. Que estas son las del 25 aniversario. Pero estas las va a querer Martina, seguro. ¿Tú cuál quieres? ¿Esta? Pues hay un montón de cosas en rebajas, ¿eh? La verdad es que está guay. Es que, o sea, por 7 euros. Luego estos disfraces te valen. Mira, 24. Mira, yo me cogí la de dos así que no puedo correr. Mírala, ya. Marti, que te chocas. Al final se ha cogido las orejitas del 25 aniversario de Disney. Y a Magui. Con un bolso. ¿Qué? Magui, ¿no? Marí. Magui o Marí. Bonito y todo tal. ¡Ah! Me encanta. Y estoy súper emocionada, obviamente, de volver a estar aquí. Porque esto es un lugar mágico y donde vuelves a ser niño, que es lo que más mola. Mirad. O sea, esto es uno de mis sueños. Algún día poder venir aquí y poder alojarme dentro del Hotel Disneyland. Algún año, cariño. Algún año, ¿verdad, mi amor? No. Tengo para ti. ¿Quieres ponértelas? A ver, póntelas. Uy, que te las has puesto al revés. Te las has puesto al revés. Uy, uy, uy. Pero qué guapa vas. ¡Estás preciosa! ¡Que míraselo, papá! ¡Míraselo! ¡Mía! Es que es increíblemente bonito, de verdad. Todo lo que os digamos es que, no sé, los detalles que tiene, lo bonito que es, cómo luce, cómo... ¡Buf! Que es súper, súper bonito. ¿Qué? Las orejas. ¿Qué pesa? ¿Se le gusta a ella ponérselas? ¿Ya está? Estamos dentro del castillo de la Bella Durmiente. Mirad qué bonito es. Súper bonito. ¿Cómo me despierta? ¿Martín? Y aquí al lado tenéis el restaurante de la princesa, donde el año pasado nos costó un montón entrar porque había todo reservas. ¿Queréis entrar de la mañana? No, prefiero Pinocchio. Yo no quiero Pinocho. ¿Tú no quieres Pinocho? Yo no quiero Pinocho. Es que Pinocho no entramos el año pasado, Marti. Bueno, vamos a empezar por Pinocho, nuestra primera atracción. El año pasado no montamos. No. Así que este año vamos a empezar por una que no conocemos. Cuidado. Ni yo. ¿Nos montamos este? No. ¡Mira!
Pepito Grillo. ¡Hola! ¿Te ha gustado, Mía? Al principio no. Sí. ¿A ti te ha gustado, Martí? ¿Martí te ha gustado? Nada de nada. Sí. Pasado lo mismo. Bueno, estamos en el pabellón de las princesas. No estoy muy enfocado, ¿verdad, cariño? No. Ahora. Estamos en el pabellón de las princesas. Llevamos una hora y cuarto. Nos queda nada de cola. O sea, como una, dos, tres familias como mucho. Mía se está intentando colar todo el rato, como veis ahí. Mía. La verdad, Rapunzel, que lo vemos ya el año pasado, pero bueno, así la vemos otro ratito. Aparte que le hacía muchísima ilusión. Ya hemos pasado a Rapunzel. ¡Ah, Rapunzel! Venga, pues para adentro. No, pero desde que hemos entrado a Disney he empezado. Quiero ver a la princesa, quiero ver a la princesa. Así que nada, como esta parte del viaje es para ellas, mandan. Bueno, Martina se me ha escapado. No. Hola. 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 Mira, Mía, va a volver. Todo eso que parece oso y tal son monedas, Mira, Marty, ¿ves Rapunzel? ¿Arriba? ¿Con el pelo? ¡Oh, no! Y ahí está Eric. Y ese está cantando una burbuja, ¿no? Y ahí tenemos a Eric. ¡Buenos días, cochopletillas! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidas! Hoy vamos Mía y yo al parque. Son las 12 de la... del mediodía, como veis es un poco tarde, ya sabéis que aquí hay que aprovechar hasta el último minuto y normalmente solemos ir al parque a las 8:30 para aprovechar también lo de las horas mágicas, pero resulta que Martina seguramente ayer le sentó algo mal, pero bueno, se ha quedado con Jonathan en el hotel y ahora ha dicho que si la ve que se encuentra mejor y que está más animada, pues que se vienen con nosotros. Buenos días, ya estoy dentro de Disneyland, tengo buenas noticias, me acaba de decir Jonathan que Martina está muchísimo más animada, que no tiene fiebre, cosa que tampoco antes tenía, pero bueno, le estamos controlando la temperatura, que le está dando Aquarius y que no está vomitando ni nada, así que parece que todo va bien. A ver si en un rato sigue así, pues probablemente bajen. ¡Mira qué guapa! Y lleva aquí un cuaderno para que le firmen las princesas. Pero va guapísima. Luego cuando nos pongamos de pie se lo enseñamos mejor a las cuchufletillas, ¿vale? Y ahora voy al City Hall a enseñar un informe, como que estoy embarazada, porque si enseño ese informe que me hizo mi médico de cabecera, me dan como una especie de pase donde no tengo que esperar colas ni nada. Tengo que esperar colas para, por ejemplo, para que me firme cualquier personaje o en las atracciones que yo pueda montar, obviamente pues en las que no me pueda montar porque esté restringido para embarazadas, pues no. Aquí, en esta carpetita, todo lo de la alergia de Mía y las cosas importantes del viaje lo llevo aquí. Y aquí estamos esperando para Blancanieves
Vamos a pasar ya, Marti, venga arriba. Stop. Este es un poco al mogollón. ¿Será coqueta la tía? Una buena... ¡Ole! Ahí, pero mirando a mamá. A mamá. Después de una mañana un poquito complicada, la cosa se anima. Ya Martín está mucho mejor, ha comido y no ha vomitado. ¿Verdad, Bombón? Yo creo que algo le sentó ayer mal. Yo creo que lo sentó mal. Y para mí fue el chocolate que se tomó por la noche. La chaqueta y se llevó un berrinche. Porque no quería ponerse la chaqueta porque decía que hacía calor y ya empezaba a refrescar y tal. Y dije, no, Martina, venga. Sí, y al final, cuando ya hizo mucho frío se la puso. Y lo que os iba a decir, a ver. Estamos haciendo un montón de cositas, un montón de actividades, pero sí es verdad que estamos repitiendo cosas que ya hemos hecho. Entonces, no las estamos enseñando. Estamos disfrutando esta vez sin tener el recuerdo, porque es algo que hemos montado muchas veces, excepto por el ejemplo en lo de Small Mundo, Small World o algo así, Isa Small World, que como a Mía le encanta y le flipa tanto, pues grabamos su relación. Sí, también nos habéis dicho... A las orejas. Que vamos a Disney por nosotros, que no vamos por las niñas, que podíamos haber ido a otro destino, haber conocido otro lugar. A ver, las niñas, aunque no lo recuerden dentro de 5 o 6 años, lo disfrutan muchísimo aún así, porque ahora mismo son unas vacaciones para ellas. Luego cuando vayamos a París, pues sí que es verdad. ¿Te ayudo, Martí, a ponértelas? ¿Puedes? ¡Hala! ¡Qué bien te las has puesto! Que es más para conocer una ciudad y es algo más para nosotros, en realidad, para los adultos. Bueno. Muy bien, mi vida. Pues es eso, ellas, evidentemente. Sean pequeñas, aunque es pequeña Mía y no se va a acordar el año que viene, está disfrutando. Y obviamente nosotros también, pues es un destino que compartimos la diversión. Pero es que ahora mismo ella lo va a disfrutar. Tú, aunque le lleves a una ciudad o vayas a otro sitio diferente, obviamente no lo va a recordar dentro de 5 o 6 años. De hecho. Pero lo importante es que lo disfrute ahora, que se lo pasen bien, que sean felices, ya está, es lo que queremos. Y si tenemos que volver dentro de 10 años o dentro de 5, pues eso ya en el futuro, eso vamos a preocuparnos después. Qué bonita la figura de Wally. Y Eva. Lloro. Yo siempre lloro. Pues eso, os estamos enseñando prácticamente lo que no visteis el año pasado para no volver a repetir los mismos vlogs ni siquiera las mismas cosas o las mismas actividades porque no han cambiado. Obviamente también los vlogs del año pasado de Disney, yo os recomiendo que lo veáis, pues teníamos que hacer muchas cosas, no teníamos apenas tiempo, porque teníamos que ver eso todo y este año tenemos que ver la mitad, así que ahí tenemos más tiempo. Así que no hay problema. Por cierto, hemos comido en el restaurante de La Dama y el Vagabundo y... se come bien, es pizzería de pasta y tal, y se come bien. Y como ya sabéis, siempre hay que aprovechar el fast pass. Bueno, y vamos a la cola Martín y yo solitos a montar en Piratas del Caribe porque Tamara no puede, por el embarazo, perdona. Así que vamos a ver qué tal, que el año pasado nos lo perdimos. Mirad, si es que parece que estamos como en una isla, ¿sabes? Parece como que el fondo hay más cosas, pero en realidad no los va a ver. Madre mía, se parecen personas, ¿eh?
está súper chula. Sí, es verdad que trata de lo siniestro y a que a Martina no le ha gustado. A Martina le da un poquito de miedo, pero no pasa nada. Porque son muñequitos, estaban súper bien hechos. Molaba muchísimo la atracción, pero mucho. Y tenía dos bajaditas que ni siquiera te mojaban. Así que fantástico. Bueno, acabamos de llegar al hotel, me he puesto el pijama yo y Martina también, faltas tú, mi Nico. Bueno, ¿qué te has puesto, la cabeza mía? Un sombrero. Bueno, pero me he comprado esta muñequita. Sí, se han comprado un par de muñequitas cada una. Es que normal, con todas las tiendas que hay y encima que a nosotros nos gusta mirarlas y tal, pues... Ay, ¿me vas a poner un gorro? Sí, y... soy yo haciendo fotos de cine. Como veis es temprano, que serán las 8:30 más o menos, pero hemos cenado ya y todo, vamos a dormir pronto para... despertarnos muy prontito. Ya sabéis que entramos, podemos entrar al parque un poquito antes. Y aquí en Disney solo tenemos este canal en español de dibujos, que son solo Timón y Pumba dándonos consejos o dando consejos a los niños. Canales franceses, como este, por ejemplo. Que los franceses viven como súper poco el deporte, ¿sabes? Porque el comentarista es muy serio. Ayer viendo Francia igual. Como veis, va ganando Inglaterra, que no sé en Francia cómo llaman a Inglaterra, no tengo ni idea, la verdad. Y luego tenemos solo Televisión Española. ¿Qué es lo que vemos? ¿Televisión Española o dibujos? Así que nada, terminamos aquí el día, aprovechamos, paramos toda la maquinaria en sí, pijamas, dormimos, para mañana despertarnos.